dentro del marco del Día Nacional del Maíz Nativo, celebrado en Santiago Apóstol, municipio de Ocotlán, Oaxaca, se congregaron personas del pueblo, agricultores, familias, protectores de la semilla de maíz y participantes de las comunidades aledañas que disfrutaron de una rica tarde saboreando platillos tradicionales, compartiendo experiencias, semillas y conocimientos del cuidado del maíz nativo. El 29 de septiembre del año 2014, yo soy del Merito Valle y vengo a participar en este evento grandioso situado en este lugar. Hoy es un día formidable, celebrarlo es buen motivo, Día Estatal y Nacional de nuestro maíz nativo. Yo le suplico a toditos, no debemos aceptar ese maíz que es tan genio, pues nos viene a perjudicar. Pero antes de despedirme, yo les vuelvo a suplicar que nuestro maíz nativo lo debemos de conservar. Ya con esta me despido para regresar feliz. Cuidemos el maíz nativo, que es nuestro mejor maíz. Muchas gracias. Bienvenidos a esta tierra de la Tlayuda, producto orgullosamente de las manos trabajadoras de nuestras mujeres. Santiago Apóstol, tierra de zapotecas, de gente trabajadora, humilde y con gran legado de cultura, tradición y amplia gastronomía. Tierra de hombres con manos toscas que apoyan el arado para cultivar la tierra, hoy nos sentimos orgullosos de ser anfitriones de esta gran fiesta del maíz. Santiago Apóstol les da la más cordial bienvenida, esperando que su estancia aquí sea agradable. Bienvenidos todos. Gracias. Pues, como vemos, hay representantes de muchos lugares. Y esto nos da gusto porque esta semilla, esta gran información que vamos a recibir, va a llegar a muchos pueblos. En otro momento se habló de información para la iniciativa a la ley agraria y sus efectos negativos al territorio y al campesino, así como a la cultura gastronómica y testimonios del maíz nativo y el transgénico, donde culminó con exposiciones gastronómicas y diferentes usos del maíz junto con la milpa. Y ahí llama formaciones en los niños, precisamente por eso, porque son países donde los cultivos transgénicos están demasiado extendidos, o sea, es demasiada la extensión que se siembra ya con los transgénicos, son Estados Unidos, Brasil y Argentina. Estos concentran el 76.9% de toda la superficie sembrada en el mundo, pero junto con Canadá, la India y China acumulan el 91.7% de toda la superficie. Sabemos que la semilla de maíz transgénico desde hace tiempo lo quieren meter. Ahora sí quieren decir, quítate que ahí te voy. Pero nosotros estamos diciendo, fíjate que somos una gran cadena y no pases. Pues es muy importante porque este maíz, pues para nosotros, ¿no? Porque este maíz viene hasta de nuestros antepasados. No, años, sabe, desde tanto tiempo tienen conservado ese maíz. Y me acuerdo yo de mis papás que trabajaron, porque es campesino, pues sí, siempre guardaba su maíz para sembrar. Y pues ahorita pues nosotros estamos conservando aquí nuestro maíz, porque si no, poco a poco ya se va perdiendo ese maíz original que tenemos de nuestros antepasados. Y ese es el maíz nativo que tenemos aquí. Sabor tiene, miren, puede probarlo, puede.
se echa, se muele, se pone el maíz con la cal, y ya después de ahí, pues ya se puede está mal, se lleva al molino, se le pone tomate, orégano, también un poquito de ajo, y de ahí pues ya se muele el chile, ya se prepara, se le pone masa, cilantro y con carne de puerco. Sí, esa es la preparación. Y una poquita de hierbabuena. Muchas gracias. Maestro de chepiles. ¿Está completo o le estoy robando? Está bien. ¿Una chorita o...? Así nada más, al estilo cafecino. De que no debemos de desarraigarnos del trabajo agrícola, aunque tengamos conocimientos, ¿no? Ya, ser profesionistas y todo no quiere decir que es denigrante seguir trabajando la tierra. La tierra nos puede dar de comer si ya no hay quien produzca el alimento, pero nosotros como profesionistas podemos hacer trabajar la tierra. Y eso es lo que nosotros ahorita queremos hacer para que tenga valor nuestro maíz.